Bienvenidos a nuestro programa The Mami and Town Show. Un espacio entretenido para todos los amantes de la gastronomía y sobre todo para vosotras, futuras mamás, donde podréis descubrir con nosotros los alimentos típicos de diferentes países del mundo y además saber si son beneficiosos para ti y para tu bebé. Hoy viajamos a Alemania. ¿Y qué puede ser típico de la gastronomía alemana? Pues, por ejemplo, ellos cuentan con gran variedad de ingredientes en su dieta, pero luego, a la hora de sentarse a la mesa, utilizan una gran ración, muy abundante, pero muy poco diversa en sus ingredientes. Las carnes más empleadas en Alemania son el cerdo, la ternera, pero también usan muchas aves de corral, como el pollo, la gallina, pavo, ocas y hasta gansos. ¿Y sabes también? Comen mucha caza, jabalí, corzo y conejo. Comer conejo durante el embarazo es muy saludable. El conejo tiene muy poquita grasa y además muy bajito el colesterol. Aporta a la embarazada vitaminas esenciales, la B3, la B6 y la B12. La carne de conejo se digiere muy bien, por lo tanto, al final de tu embarazo, cuando el bebé es tan grande que presiona tu estómago, comer carne de conejo es una muy buena opción. La carne se puede encontrar en los mercados, en la mayoría de las ocasiones, procesada en forma de embutido. Digamos que es la típica expresión de la cocina alemana. Estos embutidos o Wurst tienen carne picada siempre dentro, mezclada con distintas especias, y la manera en la que se consume puede ser desde cruda, cocida, a la plancha, en barbacoa, de muchas formas. Atención durante el embarazo con el consumo de carnes crudas. Hemos estado viendo distintos tipos de embutidos que se pueden consumir crudos. El problema durante el embarazo es que la comida cruda puede transmitir toxoplasmosis. Nosotros no queremos esto, así que tenemos dos opciones. La primera, cocinarlos a temperaturas muy altas, siempre por encima de los 65 grados. Aseguraros, si lo hacéis en microondas, que el microondas es lo suficientemente potente. Y la otra opción es todo lo contrario, vamos a congelar. ¿Y a qué congelamos? A menos de 10 grados bajo cero, porque de esta manera, durante 3 días el parásito moriría y por lo tanto podríais comerlo. La verdura se utiliza habitualmente en forma de guisado, pero también es muy frecuente como acompañamiento de los platos principales. Las más habituales son la zanahoria, el nabo, la espinaca, la judía verde, las lentejas, los espárragos o el tomate. Pero desde luego la estrella de los platos alemanes en cuanto a acompañamiento la podemos ver en 3 verduras diferentes. Una sería la patata. La patata, pero no hecha de manera sencilla, de diferentes maneras, todas diferentes y todas riquísimas. Tenemos la cebolla, que la cebolla es cocinada también de manera bastante original. Y finalmente, el famosísimo chucrut, la col fermentada en barricas de madera. La col es una verdura con altísimos contenidos en vitamina C, en fósforo, en potasio, en yodo, en zinc y en fibra, lo que hace que sea muy interesante para la mujer embarazada. Sin embargo, también es conocido que la col produce muchísimos gases. Si sufres de gases, lo mejor es que evites comerlas, pero si luego te animas y quieres tener todo el contenido nutritivo, lo mejor es que las hagas al vapor. Los alemanes son grandes amantes de la cerveza y esta se puede encontrar prácticamente en cualquier sitio. Al igual que en España nos la tomamos en las típicas terracitas, pues allí son las Biergarten. Y también algo curioso, y es que en función del sitio donde te la tomes, pues puedes encontrar varios tipos, porque cada uno hace su propia receta. En Alemania no solamente les encanta, sino que dedican 2 meses al año, el de septiembre y el de octubre, a hacer la gran fiesta. Esta es la famosa Oktoberfest, que desde 1810 se celebra en Múnich y donde puedes degustar todo tipo de cervezas en jarras enormes. ¿Y la cerveza? ¿Si estás embarazada puedes tomarla? ¡Claro que sí! La cerveza es muy buena, tiene muchos minerales y tiene vitaminas, sobre todo del grupo B. También ácido fólico, tan importante para el desarrollo de tu bebé. Lo que pasa es que la cerveza tiene alcohol y el alcohol no es muy bueno durante el embarazo. Pero tenemos sin alcohol. Hay que saber diferenciar entre una cerveza sin y una cerveza 00. Las cervezas sin, en ocasiones pueden llegar incluso a tener un volumen de alcohol, con lo cual no sería una buena opción. Pero siempre una 00 no tiene nada, así que es la opción de la mamá embarazada.